Pues vamos a continuar con esta noticia que, porque nos vamos de Brasil, nos vamos a Argentina y tenemos que hablar de Milei, lógicamente, está revolucionando el país. Pero lógicamente la llegada de Milei hace que determinadas castas pues tengan miedo de que llegue Milei, sobre todo los productores audiovisuales, esos que viven muy bien a costa de las subvenciones y esos que no quieren ver lo que pasa en Argentina mientras tengan pues un buen coche, vivan en una organización privada y encima lleven 14 escoltas. Entonces el pueblo no le importa y ellos pues lógicamente van a seguir defendiendo su cortijito. Por eso dicen lo siguiente, los productores latinos advierten del panorama catastrófico para el cine si gana Milei. Los productores de filme La Práctica, una coproducción internacional en la que colaboran Chile, Argentina, Portugal y Alemania, han manifestado hoy su temor a las repercusiones que pueden tener para el cine latino que el candidato Javier Milei gane las elecciones en Argentina. Decía ultraderechista. Ojo, y esto es una noticia que sale de la COPE. Es increíble. Esto es increíble, o sea, lo importante que es que Argentina salga de la miseria o que puedan hacer coproducciones internacionales con alemanes, chilenos y peruanos. Es que esa es la pregunta. ¿Ahora mismo Argentina, sus dirigentes son dirigentes válidos para llevar el país? Señor Salva, es que yo ya sé que no le gusta mucho Milei, pero habrá que probar otras cosas, porque lo que tenemos hasta ahora, aparte de que es una dictadura infame, está dirigida por una banda de mangantes que tiene al pueblo comiendo pues directamente las basuras. No, a mí personalmente no es que no me guste en plenitud, sino que me da una serie de cautelas que habrá que ver con el tiempo si no es así, pero hemos hablado antes de comenzar el programa que lo que costó salir del peronismo, del kirchnerismo, y tuvimos 4 años de Macri, que es lo más parecido al Partido Popular en Argentina, que no sirvió para nada. Entonces sí que es cierto que Argentina necesita un cambio urgente y necesario y que la única persona que parece que va a poder hacerlo es él. Entonces yo espero que gane estas elecciones, pero con cautela, porque no hay más que ver que no es una persona que tenga reacciones muy normales, ¿no? Entonces, pero claro, Argentina es verdad que no tienes que estar, tienes que estar un poco loco para poder meterte ahí dentro de esa mafia, dentro de esa pocilga que ha convertido la casta política argentina pues en un país, uno de los países más ricos del mundo. Porque si no tienes ese toque de locura, pues lógicamente ni si te ocurre meterte ahí. Milei vive muy bien, es un reconocido economista y lo que está haciendo es meterse en un lío cuando tiene la vida resuelta. Ojo. Y es que la vida de Milei corre peligro. No, por supuesto. Con toda esta chusma, porque estos son delincuentes profesionales, forman parte del crimen organizado, de ese gran cártel de Puebla, y lo que dicen, Milei, ¿por qué es de ultraderecha? Porque sea liberal. O sea, es que la ultraderecha está en contra totalmente del liberalismo. Es que ya no sé cómo los periodistas ni siquiera tienen los conocimientos mínimos de política para poder titular o denominar a un político de ultraderecha, de ultraizquierda o de centro. Claro, aquí tenemos a los comunistas más rancios y casposos totalitarios y dicen que son de izquierda, casi no, de centro. Pero eso sucede en todos los países, porque todo lo que se sale del sistema lo llaman de ultraderecha. Bukele también le llaman de ultraderecha y desconozco lo que puede tener de ultraderecha.